Moi, on fait tout ou pas? En revanche, madame, oui. on va rentrer des cartes postales, ça va être juste là. Donc si vous pouvez prendre les livres que vous voulez et aller un peu plus loin, parce qu'on va... Ouais, non, je veux dire deux ou trois trucs et c'est tout. D'accord, d'accord. Merci. Alors, comme promis, como prometido, estoy aquí en la librería Le Comte de Jour, que es una librería mítica de París. Aquí está mi libro. Me da mucho placer estar al lado de Milena Busquets, de Roberto Bolaño, de Víctor Pascov y de tantos autores que me hacen placer cuando los leo. Bueno, aquí está Zoe Valdés y aquí está, para que ustedes lean también en francés, Michel Onfray, una gran librería, Le Comte de Jour. Esto es lo que yo quiero para Cuba. No se trata de envidia ni se trata de absolutamente competir con nadie. Yo lo que quiero para Cuba es esto. Yo quiero que para Cuba los cubanos lleguen a una librería a esta hora, aquí son las 12 de la noche, y puedan entrar y comprar libros. Este es mi proyecto para Cuba. Libremente comprar libros de todos los autores inimaginables. ¿Ven lo que les quiero decir? Este es mi proyecto para Cuba. Este es el proyecto de libertad que yo tengo para Cuba y que muchos cubanos tenemos para Cuba, no solo yo. Al lado de Busquets, de Milena Busquets, de Roberto Bolaño y de tantos otros. Y para leer en francés, por supuesto, pues hay todas las opciones. Todas las opciones. Esto es lo que yo quiero para Cuba. No, otro libro sobre Churchill. Bueno, no estoy haciendo el video por StreamYard, pero lo estoy haciendo por aquí. Después lo pasaré a YouTube y a StreamYard. ¿Ven lo que les digo? Esto es lo que yo quiero. Y lo que debiéramos querer todos los cubanos. Y no mendigar, ni estar pidiéndole al gobierno de Estados Unidos ni a nadie. Conseguirlo por nosotros mismos. Y recuerden, solo la lectura, solo la cultura, solo las palabras nos conducirán a un pensamiento libre. Muchas gracias.